Silasaurus. Somos Empire Review, soy Claudio Herrera. Soy Darcy. Bienvenidos a nuestro review cine con spoiler de Godzilla, King of the Monsters. O como se conoce en Latinoamérica como Godzilla 2, el rey de los monstruos. Así es como usted prefiere llamarla. Esta parte va sin spoiler, así que estás a salvo de todos los callos que te puedan contar cosas importantes de la película. Tercera película del Monsterverse, creado por Legendary, por Warner Bros. 5 años tuvimos que esperar desde la primera, desde Godzilla 2014, dirigida en ese entonces por Gareth Edwards. Por culpa de Star Wars. Exactamente. Luego pasamos por Kong Skull Island y esta es la tercera película del Monsterverse. Película. Darse, 200 millones de presupuesto. Con un presupuesto, justamente, usted me lee la mente ahí como pasa en algunas películas de Heisei, ahí, un verdadero Miki Saigusa, pero hecho hombre, que me lee la mente. Justamente 200 millones de dólares para una película que creo que cada peso que se gastó en los efectos especiales valió la pena, porque una película... Ah, es que yo creo que cumple muy bien. Pero antes de ir a nuestra crítica, pasemos por los datos técnicos. Justamente dirigida por Michael Dougherty. Michael Dougherty y la banda sonora por Bear McCreary. El osito. Que hasta este momento no habíamos tenido noticias que hiciera algo tan importante, pero creo que vamos a hablar de eso. Hizo un buen trabajo en esta película. Me encantó la banda sonora. El protagonista de esta película, uno de los protagonistas, por supuesto. Kyle Chandler como Mark Russell. Exactamente, su... Vera Farmiga, como Emma Russell. Conjuro a Emma Russell. Nuestra querida Millie Bobby Brown, que se mandó una frase por ahí de Star Wars, ¿ah? Sí, por supuesto. Madison Russell. Exactamente. Regresa Ken Watanabe. Como Ishiro Serizawa, el entrañable doctor Serizawa. Por supuesto que sí. También regresa Sally Hawkins. Como el papel de la doctora Vivienne Graham. Exactamente. Y un grande desde Game of Thrones, desde el mundo de los Lannister, Charles Dance, como Jonah Allen. Exactamente. Me encantaron los nuevos personajes, me gustó el rol de los antiguos. Esta parte sin spoiler, ten que tener mucho cuidado a darse. ¿Te gustó Godzilla, Rey de los Monstruos? La verdad, a mí me encantó la película. ¿Te encantó? Me gustó muchísimo, y me gustó muchísimo por muchas razones. Creo que, para ser breve, es una receta con los ingredientes en la medida justa. Creo que Michael Dougherty hizo un muy buen... ejercicio de escoger distintos elementos de cosas que conocemos y presentarlas a su manera, sin entrar en mayores detalles, pero creo que se nota que hay cariño, que hay esfuerzo y que hay preocupación por la franquicia y por el kaiju y por el material fuente con el cual se está trabajando. Y aparte de eso, la conjunción perfecta con la música. Creo que en esta ocasión Bear McCreary, que no lo conocía en lo personal, hizo un trabajo soberbio. Sí, bueno, aquí yo voy a ser lo más subjetivo del mundo. Yo soy un fanático de Godzilla desde que tengo memoria. ¿En serio? Exactamente. Podría ser... Para acá no me habría dado cuenta. Una de mis segundas pasiones, después de Star Wars, por supuesto. Recuerdo por allá en la televisión abierta cuando veía Godzilla vs. Mothra de la saga Heisei. Cuando fui creciendo, fui completando todas las películas, las pude ver todas finalmente. Por allá por el año 93, si mi memoria no me falla, se anunció por primera vez la noticia de que Sony compraba los derechos de Toho para adaptar a Godzilla en la gran pantalla grande hollywoodense. Vaya decepción que llegó el 98 sí. Con la de Emmerich. 2014 fue una época donde realmente llegué contento y por fin pude ver la esencia de Godzilla en la pantalla grande como era la película que merecíamos por allá por el 98. Hubo detractores. Hubo gente que admiró mucho a Gareth Edwards, tan así que llegó a dirigir una película de Star Wars como fue Rogue One. Tras eso, tuvimos que esperar 5 años para esta película. Se había anunciado al poco tiempo después que esta secuela vendría con monstruos icónicos de la saga de Toho, como era Rodan, King Ghidorah y Mothra.
la película creo que le hace un muy, muy buen homenaje a no solamente a la saga japonesa de Godzilla, sino que incluso también a la misma película base de este Monsterverse, que fue la de Gareth Edwards. Creo que es una secuela digna, con muchos elementos de la original, pero expandiendo un poco el universo y llevado con mucho homenaje, mucho guiño a diversas películas del universo de Godzilla, de distintas sagas. Yo lloré, debo admitirlo, lloré. Mothra no es mi monstruo favorito, está lejos de serlo, pero lo encontré ejecutado de una manera soberbia, mágica, desde la música, las imágenes, cómo lo usaron, me encantó el personaje. Godzilla, por supuesto, sigue siendo el rey de los monstruos. King Ghidorah, una amenaza increíble. Rodan, van a ver unos movimientos impresionantes. Los personajes humanos creo que rindieron bien. Y el guión, creo que va de la mano de la del 2014. Me sorprendió. Yo pensé que iba a ser una película un poco más ligera, un poco más rápida, un poco más de acción. Y ahí hay que tener cuidado, si es que no has visto la película, con las expectativas. Porque con los trailers da para absolutamente muchísimos escenarios. Desde una batalla todos contra todos, pelean parejas, a los lucha libre, acción por todos lados. La película creo que es, construye bien la atmósfera lo más parecido posible a la del 2014. Creo que sigue más o menos el mismo, no sé cómo decirlo, el mismo camino. Una ruta parecida. Exactamente, en cuanto a emociones. Creo que la película gasta en historia, en desarrollo de personajes, y el clímax lo tiene más o menos al final la película. No, yo se lo, no como spoiler, pero sí creo que no vayan esperando ver batallas por todos lados. Creo que sí hay un poquito más de acción con respecto a la de Gareth Edwards, eso sí. Tiene un poco más. Pero creo que va de la línea. Claro, la película de Gareth Edwards también, Godzilla, se demoró una hora en aparecer. No, claramente. Pero yo salí altamente satisfecho. No me importa la crítica, lo que digan los demás. Yo realmente lo pasé muy bien. Lloré en más de una ocasión. Y salí contento, realmente sí. Quiero ver más de este universo. Hay escena post crédito al final, tiene que quedarse. Vale la pena para un fanático de Godzilla. Y ver los créditos también vale la pena, no les voy a decir nada más, pero vale la pena ver los créditos. Sí, no se pasen más. Sí. Quédense, van a, la espera de la escena post crédito la van a disfrutar. Así que, ¿se les recomienda a los amigos de Imperial Reviews ir al cine? Absolutamente, les recomendaría ir porque es una película que, como muy bien dice Claudio Ren, siendo la isla calavera de Kong, Skull Island, y siendo la película de Gareth Edwards de un tono un poquito diferente, siento que esta película logra de alguna forma unir estos dos en el mismo universo y se siente coherente con las dos películas, se siente muy coherente, expande la historia y ya vas sintiendo que este universo te es familiar, de a poco. Pero por otra parte creo que Michael Dougherty tuvo el gran mérito de lograr además, con la forma en que filmó la película, con algunas tomas y todo, también hacerte sentir que estabas viendo un viejo conocido con respecto a las películas japonesas. Sí, absolutamente, llama mucho la atención la espectacularidad de los efectos especiales. Entiende el kaiju. Yo quedé gratamente sorprendido con los efectos porque no es fácil gastarse la cantidad de dinero en hacer algo tan apoteósico, pero por otro lado, lo que dijo Darce, Michael Dougherty me sorprendió absolutamente de manera positiva a la hora de las tomas, los planos, te hace sentir a ratos un homenaje bastante explícito de que estamos viendo o estamos haciendo referencia a las tomas que hacía la saga Toho japonesa. No puedo decir en qué escenas más que otras, pero se nota que hay un homenaje. No, pudiste haber hecho cualquier cosa, era fácil, y decidió hacer cosas bastante tipo homenaje, guardando también proporciones del tipo cámara desde el punto de vista humano, un poco más parecido a lo del 2014, y guardando fuertes homenajes a las japonesas, sí. En cuanto a imaginarte de pronto que hay una persona con un traje debajo. Sí, si tú eres fanático del kaiju, vas a salir contento, vas a salir feliz además porque si has gastado las horas que hemos gastado nosotros viendo películas de kaiju y todo, y coleccionándolas y DVD, y después cambiando tus DVD por Blu-ray, y viéndolas de nuevo, y haciendo maratones, vas a salir contento porque vas a entender a qué nos referimos en ese momento, pero Michael Dougherty entiende, y entiende cómo se hace un homenaje, entiende cómo no te pasas de más, y además cómo darle emoción a la película y darle contenido, que es lo que, al igual que Claudio Ren, a mí me sorprendió. Creo que el guión yo pensaba que iba a ser más flojito, y en realidad te entrega historia, y además te planta las bases de historia que podría continuar, ¿por qué no? Bueno, la dejamos recomendados, ojalá en la mejor sala de cine que pueda, nosotros la fuimos en IMAX,
Sí. No nos arrepentimos. Increíble. Porque son monstruos gigantes. Hay que verlos en una pantalla lo más gigante posible y con el sonido, los efectos lo de más sonido. Fuerte. IMAX para mí es mi sala recomendada absolutamente. Así que amigos de Imperial Reviews, si siguen adelante, tienen que estar... Alertas, arribaron los spoilers. Llegó Godzilla conquistando parte con sus spoilers. Lo sientes, Darce. Si estás aquí, bajo tu propio criterio y propio temor, porque esta parte va con spoilers. Absolutamente spoilers. Kaijus nos invaden por todos lados. Y entramos a hablar de lleno en lo que es el terreno de... el detalle de todo lo que vimos y por qué nos gustó tanto esta película. Sí, a ver... quise arriesgar un poquito con la parte sin spoiler y de verdad decir porque me emocioné y todo, pero yo sé que la película es debatible, yo puedo entender si alguien nunca ha visto King Ghidorah en las películas japonesas, que nunca ha visto Rodan, nunca ha visto Mothra, quizá tenga una percepción muy distinta a un fan de Godzilla, a un fan hardcore fan de Godzilla, yo lo puedo entender. Pero a pesar de eso, creo que vi a King Ghidorah como una amenaza real. Esta tormenta que lo acompañaba a donde iba, lo vi de verdad badass. Tuvo un pequeño encuentro con Rodan y dejó de inmediato claro quién mandaba. Con la batalla, la primera pelea con Godzilla también fuerte. Creo que es una buena introducción para gente que no sea fan del universo de Godzilla. Pero sin lugar a dudas, los homenajes están. Yo creo que la película en el fondo está bastante hecha para alguien que sea de verdad fan de la saga japonesa. Sí. La encontré bonita, la encontré con mucha acción. Creo que el ritmo, eso sí, como dijimos en la parte no es vertiginoso, no es, vertiginoso, sí, no es una montaña rusa donde tú no paras en ningún momento. Tienes un momento de calma y que creo que está en la hora de servir al clímax, muy parecido a lo que hizo Gareth Edwards. Sí, sí, sí. A la hora de toda la cara en la parrilla al final. Está bien construida la historia de esta familia. Creo, me gusta como parte. La película haciendo referencia a los sucesos de 2014, las películas anteriores de Gareth Edwards, y cómo afectó eso, cuáles son las consecuencias del paso de Godzilla, que es este monstruo que llegó a establecer un equilibrio, pero que ese equilibrio tuvo un costo. Me gusta esto y me gusta el tema central de la película, este del equilibrio, que es el equilibrio, cómo se encuentra el equilibrio natural, y que, como tú me lo decías fuera de pantalla, que a ti te gustaba mucho, cómo podías ver a alguien como el personaje de Emma, de Vera Farmiga y el Dr. Serizawa en bandos opuestos, pero ambos teniendo como objetivo común lograr el equilibrio en la naturaleza y sin querer sacrificar a los kaijus. Eso es algo que está bien trabajado. Se nota que está bien pensado el guión, paso a pasito, cada cosa. De hecho, detalles muy pequeños, como te decía yo, cuando Ghidorah asume como rey de los monstruos por un momento, desde ese momento en adelante le empiezan a decir King Ghidorah, antes es Ghidorah. Entonces, creo que Michael Dougherty fue muy cuidadoso en construir la historia muy bien, ocupar elementos sencillos a veces y que eran tentadores, quizás como el orca, que es este aparato que es para, entre paréntesis, poder comunicarse o dominar a los kaijus, algo que podría haber sido muy molesto, lo usa en la medida justa para llevar adelante la trama. Lo mismo la persecución de Godzilla, de Ghidorah, no se abusa de elementos que podrían haber sido trampas fáciles en las que podrías caer, abusar de las peleas, por ejemplo. E incluso por momentos la película es muy emocionante, construye la historia, hay un diálogo del Dr. Serizawa también con el personaje Mark, que es bastante, a mí me emocionó. Bonito. Sí, que es bonito. Cuando le habla del reloj. Cuando le habla del reloj. De justamente. O sea, creo que todos los elementos van cayendo, las piezas en buena forma, los plot twists funcionan al principio, esto de que... cuando ves que el personaje, ¿cómo se llama? Madison, cuando Madison no va a buscar a su padre cuando la van a rescatar, y tú dices, pero ¿por qué no va allá? ¡Qué estúpida la película! ¿Cómo ya me están decepcionando? Y después te das cuenta que es porque tenía todo planificado con Emma desde antes. Hay un pequeño cosita... como plot twist jugando un poco también con los trailers, donde... Eso lo hicieron a la perfección. Sí. Y lo bueno es que también pasa al principio de la película, porque obviamente no daba para un plot twist en el tercer acto. Me parece interesante, como bien dijiste tú, el personaje de Emma era como una especie de Thanos, por así decirlo, pero curiosamente con menos convicciones que Thanos, y eso lo hizo un personaje interesante porque justamente le daba esa fragilidad para no poder llevar a cabo hasta el final su plan. Tenemos la otra facción, que es la del personaje del señor Lannister, por supuesto, de Tywin Lannister.
Joe Alan, ¿qué es? No recuerdo su nombre. Que él no había sido idea de él, se había dejado convencer por el plan de Emma. Entonces, creo que no, los personajes tenían una complejidad suficientemente interesante como para poder jugar con las alternativas y con lo que iban viviendo. El protagonista, por supuesto, Mark. El padre de Eleven. De Madison. Curiosamente, el actor nunca me cayó bien, darse. Y esta película tiene un mérito grande porque me ha pasado en la historia muy pocas veces. Por ejemplo, no voy a dar ejemplos de mi vida cuando me he cambiado de opinión de un actor, pero usualmente cuando un actor me cae mal, me trae repercusión en la película porque no me agrada verlo. Este actor no me agradaba. En los trailers yo pensé que tenía un rol muy pequeñito y resultó ser uno de los protagonistas más fuertes de la película. Y fíjate que él partió el personaje siendo... mostrando primero cómo perdió a su hijo en los acontecimientos de 2014. El personaje torturado por los eventos que pasan. Demuestran cuando pasan los años de que él ahora está en la cosa más natural, pero que está recuperándose y que había tocado fondo en algún momento de su vida. Y su postura es anti-Kaiju, anti-Titanes. Lo que me hacía más difícil de empatizar. Entonces era actor que a mí no me agrada, más personaje con el que no empatizo. Tenía toda la de ser un personaje repudiable para mí. Y el personaje es tan complejo y se ve envuelto de unas situaciones tan interesantes que da una, al menos para mí, dio una vuelta de 180 grados y terminé absolutamente cercano al personaje. Me encantó el personaje, me preocupé por el personaje y llamaba la atención porque él tenía una manera de pensar muy distinta a la doctora Serizawa. Tiene esta conversación muy bonita. Y sentí mucha empatía, en especial por el hecho de él tener que ceder. Sí. O sea, él odiaba a los titanes, odiaba a Godzilla, lo dijo en más de alguna ocasión en la película. De hecho, hay un personaje, yo soy el que más quiero verlo muerto. Exacto, hay un personaje de hecho que dice, si tú hubieras pasado lo que él pasó, también los odiarías. Sí, muy interesante eso también. Para luego darse cuenta de que tenía que dejar eso de lado y ayudar a los titanes. Y eso... es bastante elevado, o sea, vaya si es que no uno puede hacer ese trabajo de retrospección de tener que dejar todos tus cimientos, todas tus creencias, todas tus convicciones para ponerte del lado de tu mayor enemigo, por así decirlo, vaya que es complicado. Y la película creo que lo hizo de una manera bastante natural y bastante convincente. Creo que es muy bonito en ese lado, hay detallitos, cosas que no terminan de cuajar, pero en general creo que porque la trama es bastante ambiciosa y abarca muchas cosas. Y en ese creo que pueden haber detallitos que no terminaron de encajar perfectamente. Pero a grandes líneas, la trama se mueve de manera natural, con un desarrollo de personajes, con sacrificios de por medio. El personaje de Sally Hopkins murió rápido en la película, me sorprendió. Y sorpresivamente. Sí, el sacrificio del Dr. Serizawa, sumamente emotivo, de una manera distinta a la muerte del Dr. Serizawa de 1954. Esos son los elementos que tomó de las películas fuentes del Kaiju. Y vaya que hay homenaje al Kaiju. Está en la escena anterior cuando muestran este plan de los militares cuando quieren atacar con el la bomba de oxígeno. Exactamente. Que consume el oxígeno. Obviamente un guiño directo a la Godzilla original de 1954 con el arma con la cual exterminaron a Godzilla. Sí, Godzilla muere en el 54, señores y señores. El mismo Dr. Serizawa haciendo un sacrificio, lleva la bomba de oxígeno para eliminarlo. Y aquí es muy bonito lo que hace Michael Dougherty porque toma este elemento y lo invierte. Se elimina a Godzilla por parte de la milicia con la bomba de oxígeno y después el Dr. Serizawa lo que hace es sacrificarse nuevamente, pero esta vez para darle vida a Godzilla, para poder recargarle la batería en el fondo y acelerar su recuperación, que se estaba regenerando en este templo también que nos muestran, muy evocando mucho lo que hemos visto en la Isla Infante también con Mothra en su momento, en lo que es Showa y Heisei. Pero aquí ocuparon esos elementos y lo adaptaron un poco también para lo que es Godzilla, como el dios Godzilla. Bonito, interesante, hecho con clase. Se despide con una frase en japonés. Muy bonito. Muy bonito. Y no está hecho... No se pasa de la raya. Es lo suficiente... Es lo suficientemente fanservice para que tú lo notes y te emociones, pero no más allá como para que te moleste o para que sea un elemento que te saque de la película. Creo que la tentación era fácil, creo que no era difícil caer en demasiada pelea de monstruos. Por ejemplo, Godzilla no se enfrentó a Rodan, si es que mal no recuerdo. Eso sí me llamó la atención.
no fue un exceso de todos contra todos, fue más o menos, estaba dentro de las posibilidades de que fuera como una especie de tag team de Rodan y King Ghidorah contra Mothra y Godzilla, pero la forma en que lo eligieron era una decisión detrás que no era fácil, era complicado mantener ese equilibrio entre lo suficiente para ser casi romántico y poético a la hora de homenajear el cine kaiju y no caer en el otro extremo de lo burdo y de lo parafernálico pornográfico. Creo que Michael Dougherty lo hizo muy bien y yo quedé gratamente sorprendido. Sin ir más lejos, uno de los momentos donde lloré justamente fue tras el sacrificio del Dr. Serizawa. Se levanta un Godzilla con toda la energía del mundo. Uy. Y empieza a sonar la icónica fanfarria de Godzilla por el gran Akira Ifukube. Ifukube, por supuesto. Pero remixada e incluso la encontré hasta más épica. Sí. Fue una escena que me hizo llorar. De verdad, fue como dije, hace 5 años vi a Godzilla en el cine, pero tuve que esperar 5 años más para ver a Godzilla con su música original que la acompañara. Fue mágico. O sea, yo creo que eso es lo bonito de estas películas cuando uno tiene un fanatismo detrás, que es como cumplir pequeños sueños y esas emociones que son absolutamente indescriptibles para de boca en boca. Lo que pude sentir en ese momento es magia pura. Y eso, hay arte detrás, hay magia y hay entender la esencia de los personajes. Eso no es tan fácil. Sin ir más lejos, o sea, Pacific Rim, que tuvo una secuela hace poco, el concepto puede ser muy bueno, pero cuando no hay magia detrás y cuando sí, no hay como un cariño, se pierde mucho. Sí, rescata muchos elementos del kaiju. Michael Dougherty, a mí me sorprende la capacidad que tuvo de ser a la hora de ejecutar cosas y dejar otras por fuera, lo fino que estuvo, lo bien que estuvo. El Rodan que escoge, la estética del Rodan, que se parece mucho más, bueno, se parece un poquitito al Rodan de la película original, un poquitito o bastante menos al Showa y más a Heisei, incluso se habla de el monstruo de fuego, como sería el Fire Rodan que podemos ver en Heisei. Esta toma en que se ve la sombra de Rodan cuando va por sobre el público, lo hemos visto en los trailers y lo hemos visto también en las películas japonesas. Entonces son pequeños elementos que a ti te hacen sentir que estás en casa. La magia de Mothra, el elemento mágico en Mothra, esta especie de esquelitas, de estrellas que salen en Mothra cuando hace su magia, o cuando es capaz de, lo hemos visto en las películas, es capaz de revivir a alguien, en el caso de las películas cuando sella, por ejemplo, cuando llevan Mothra y Bathra y aparece la musiquita y aparece esta estrellita. Es son los momentos mágicos y la magia también estuvo presente. Me pasó lo mismo que a ti cuando vi a Mothra con sus alitas desplegadas o aparecer. La verdad es que la emoción era incontenible. Y en eso yo digo al diablo la crítica, porque creo que la gente y los críticos que en este momento están pidiéndole a esta película que sea algo que no es y que no debería ser, y que no debería ser, es porque no conocen la esencia de lo que es el kaiju, así sencillamente. Yo por eso les digo desde mi percepción, que ni siquiera yo no soy fanático de Mothra, o sea, nunca he estado cerca de ser mis kaiju favoritos. Le tengo respeto y cariño porque por supuesto hay muchas películas donde aparece Mothra y sí, pero nunca fue así como Mothra te amo. Pero en la película, cada vez que vi aparecer a Mothra, y en especial cuando extendía sus alas desde esos momentos, con la música que le pusieron, es un momento hermoso. Yo lloré las dos veces cuando ya estaba con la ala. Es que la música fue mágico. Por eso, o sea, el tacto que hay que tener para hacer esa escena, no por nada, en el primer tráiler también casi lloré cuando vi a Mothra con las alas extendidas, pero era un tráiler. En el tráiler es un poquito más fácil ir directo a las emociones. Una película no es sencillo. Y lo logró. Y como te digo, no es porque sea mi monstruo favorito y ese sería más entendible. Pues no, o sea, realmente se nota un trabajo bien cuidado a la hora de rendir homenaje a un personaje que conocemos desde tanto tiempo. O sea, está muy bien hecho. Esos pequeños guiños están y me gustaron mucho. Evitó Michael Dougherty algunas tentaciones. Yo te decía, el personaje este, la doctora, que hace dos personajes, la doctora Chen. Y no me acuerdo el nombre de la otra persona. Me gustó mucho el personaje. Yo pensé, en algún momento tuve el miedo que fuera una especie de Mickey Segusa. Y dije, pucha, puede que sea psíquica. Y ahí nuevamente lo esquivó bien. Ella era la que daba un poco. Evitó con Eleven también, con Madison, hacer eso también. Fue evitado cuando tocó cuando tocaba a Ghidorah. Cuando tocan el hielo. También tuve miedo. Dije, pensé, pucha, aquí va a tener una conexión con los kaijus. Afortunadamente fue evitando estas tentaciones. Me parece que lo hizo perfecto. Sí, me gustó cómo se jugó con la mitología a la hora de poner los nombres a los titanes.
Me gustó el tema social, por supuesto, el ecológico. Incluso en la escena, pues, no, crédito, es como en los créditos propiamente tal, se dio una especie de cinemática que era exactamente igual o la misma forma que el inicio, el opening de la Godzilla 2014, con los créditos que se iban tapando con una rayita, mostrando distintas imágenes. Esa, de hecho, esa fue como la escena que preparó el enfrentamiento contra King Kong, porque termina con pintura de los dos enfrentados. Ahí se iban viendo también como un poco las consecuencias de este tema de los titanes en el mundo real. Me gustó que fueran más allá, me gustó que... No es como Godzilla salió en 2014, no lo hemos vuelto a ver. Ahora salieron Rodan, King Ghidorah, Mothra, dormidos, no se vuelve... No, ahora como que vamos avanzando en este mundo. Un mundo que se va adaptando a la presencia de los titanes, los va como asumiendo como parte de la naturaleza. Y que son los verdaderos reyes. Los verdaderos dueños del mundo. Me gustó lo que habíamos hablado en las reacciones a los trailers. Tú eras... No cedías. King Ghidorah tenía que venir del espacio. Uy, qué bueno eso. Qué bueno. Eso conectado, si Dougherty lo hace tan bien, conectado con el guión. Por supuesto que sí. No se había hablado mucho de eso. Incluso... La película te hace asumir de pronto, si es que te preguntas en el guión, que King Ghidorah era de la Tierra. Yo dije que a lo mejor era una posibilidad. GMK es una de mis películas favoritas. Donde es la única película donde King Ghidorah es bueno. Y Godzilla es el malo. Este Godzilla de aquí, no sé si lo conocen, amigos, en Pia Ruiz. No se me caiga Final Wars. Este Godzilla con los ojos blancos. Pueden ver ahí. Se enfrenta a King Ghidorah y King Ghidorah es bueno. Ahí hace alianza justamente con Mothra. Yo pensaba que podía tener un origen más así. Parecía eso, pero de pronto, justamente acompañado de dar el giro en el guión, te das cuenta de que algo no funcionaba bien con este equilibrio. Era porque King Ghidorah no formaba parte del balance, porque él venía desde el espacio. Y eso justamente son los que digo yo que son elementos muy simples, pero usados a la perfección en el guión. El plan de la doctora Emma falla justamente y se cae y empieza a ir mal porque no había tenido en cuenta dentro de su plano de la ecuación que Ghidorah no respondía al equilibrio de la Tierra porque sencillamente no era un kaiju de la Tierra, era un titán que había caído del espacio. Esto descrito por el personaje de Chen. Así que me pareció, la verdad es que un homenaje y una reinvención de este universo que tanto amamos, sí. Pero además con enriquecerlo y mirando hacia el futuro. Apostando cosas hacia el futuro. Quedan más kaijus. Dicen en la película 17 kaijus, no te muestran los 17. Y contando, no te muestran los 17, te muestran que hay en todo el mundo. Porque planta las semillas de que podemos seguir viendo más de estas películas. Y también personajes que... Tú ya la viste la serie post-crédito. Personajes que quedan también para la posteridad. Abriendo la puerta quizás... Ghidorah, ¿cómo podrá volver? Como Mecha Ghidorah. Eso me pareció interesantísimo. Yo pensaba que la escena post crédito, sin saber de qué había, nos quedamos hasta el final con la fe de que podía haber una escena post crédito. Y escuchando la música de Mothra. La música de Mothra. Casi me hace llorar nuevamente. Y con la música final, no te quise hablar en esos momentos, y con la música... Esa me parece que fue la música clásica. Sí. Esa no es la versión remix. No, es la original. Es nueva. Ahora sí, por lo... La de Godzilla. Sí, la de Godzilla. Ah, bueno, pero la son... pero muy... pero sonaba mucho más clásica. Pero muy, muy tocada de forma muy cercana a la... Me puse, pero eso fue ya más cortito. En definitiva, lloré dos veces con Mothra. Lloré cuando sale la música remix de Ifukube con Godzilla cuando se levanta. Y un poquito al final, porque pero era como de felicidad. Y a mí también me pegó un poco la conversación con Serizawa de Mark. Dice que los momentos de crisis son momentos, oportunidades para tener fe. Bonito, una conversación. Sí, me encantó esa conversación. Bueno, lo que quería decir es que en la escena post-crédito, justamente, yo pensé que a todas luces debía hacer alguna referencia contra King Kong. Y no. Parecía que iba para allá, porque hay una frase que dice... que es un rey para un dios, haciendo referencia a Dios, a Kong en Skull Island y el rey Godzilla. Ah, tiene que tener rey, pero bueno. Y lo giraron y de repente aparece la cabeza de Ghidorah. Junto con Tywin Lannister. Me parece interesante porque creo que es un villano que le podemos dar mucho para adelante. La misma Madison creo que es
puede ser una protagonista interesante para otras entregas de sí. Ya sea de Godzilla o del Monsterverse. Ya sabemos que la deberíamos ver en Kong, por lo que hemos visto en las redes sociales y todo. Exactamente. Interesante ahora lo que podría hacer también, ya que sabemos que perdió su madre y todo, cómo irá si irá a cambiar eso o no, su visión de los Kaijus. ¿De parte de quién va a estar? ¿De Kong o de...? Yo creo que también mucha de la percepción de la gente también de si le gusta o no la película va a pasar si es que sentiste empatía por los protagonistas humanos o no. ¿Por qué no juegan un rol pequeño en la película? Así que si claramente no te gustaron los personajes humanos, es más probable que salgan más descontento de la película. Pero yo creo que si empatizaste con ellos, es raro que la película te cause demasiado ruido. Creo que Daugherty lo hizo muy bien también, no solo por los homenajes dentro de esta película, sino también como la transición desde una película mucho más sencilla de Gareth Edwards de introducir a Godzilla con un origen distinto a todos los otros que teníamos en las antiguas películas japonesas, en un universo más realista, por así decirlo, y enfrentarse a estos mutos que había en ese momento, para ahora pasar a... abrimos la ventanita a un mundo mucho más grande, no solamente por los monstruos que ya vimos en pantalla ahora, no había mucho, había uno parecido a Kumonga por ahí. Sí, una arañita parecida a Kumonga. Yo creo que no es. No, yo también creo que no es Kumonga, es una especie pero de... Pero se parece. De guiño. A... Vimos un muto 3.0, un muto medio mutante por ahí. No había Kumonga más escoltado por sus kamikuras. No, por supuesto que no. Vimos ahí una que otra... monstruos que se ven interesantes, por supuesto. Vimos guiños a King Kong, de hecho vimos algún metraje de Kong como grabado parecido a la película de Kong Skull Island, pero lo que se puede hacer para aquí más adelante, no solamente con los nuevos monstruos, sino que a la hora que quieras ocupar de nuevo algún monstruo de las largas películas de Godzilla, sin ir más lejos, ya lanzaste la bomba de oxígeno, podrías volver a hacer Destroya perfectamente, que es uno de mis archienemigos favoritos de Godzilla vs. Troya, valga la redundancia, donde está... ¡Ah! Y eso. Uy, se nos estaba pasando algo muy importante. Ah, por supuesto, el Burning Godzilla. Burning Godzilla, por eso mismo me acordaba. O sea, pensé tanto en Destroya, porque lanzaron la bomba. Está Destroya, aquí está. Ahí está la bomba de oxígeno, ahí también. Por supuesto. Destroya, que fue creado por las partículas de Godzilla y de la bomba, por supuesto. Que es uno de los villanos más poderosos que ha enfrentado Godzilla. Y justamente aquí hay un homenaje enorme. Bueno, ya lo sabíamos por los trailers en todo caso, pero el Burning Godzilla de aquí, que creo que no se va a llamar así por las figuras que tenían otro nombre. Claro. Pero es lo mismo, es el mismo concepto. O sea, acá la única diferencia es que Godzilla de verdad muere y en la otra solamente fue como una explosión gigante de acumulación de radiación. Pero fue el mismo concepto. O sea, claramente un homenaje enorme, enorme a Godzilla vs. Destroya. ¿Y por qué no introducir a un personaje tan temido como Destroya el día de mañana? Creo que las posibilidades son infinitas, los homenajes están a la orden del día. Y si alguien, algún crítico me dice, ¡qué ridículo ver a Godzilla de rojo! Es porque te falta ver esto. Es lo único que te puedo decir. Sonaron las alarmas, parece... Es que hay Kaijus afuera. Nos están invadiendo los Kaijus. ¿No viste la película? De los personajes humanos voy a hablar un poquitito. Me gustó la familia, la dinámica de la familia Russell. Me gustó Millie Bobby Brown, me creí su personaje. Me gustó lo que hizo en la película. Hubo una escena que no me gustó en particular cuando se encierra. Ah. Le dice a la madre así como... No me gustó. Pero en general es una gran actriz. Ya lo sabíamos sí. En todo caso. Sí. La dinámica con Vera Farmiga creo que funciona. La dinámica con su padre entre los tres creo que es muy buena. Me gustó el sacrificio del final, que tuviera consecuencias también para el personaje, para Emma, tuviera consecuencias el haber iniciado este camino y que se redimió en el fondo, al final que decide hacerse responsable. Casi de lo se que salva. Ha hecho. Casi se salva, pero afortunadamente. Menos mal que no. Sí, afortunadamente no optaron por el final cajita feliz. Hay consecuencias, como dijiste tú, muere muy temprano en la película. El personaje de Sally Hopkins. Muere Emma. Tenemos consecuencias, el doctor Sirizawa con su sacrificio. No, y un montón de todo el equipo de pilotos contra Rodan, mueren todos, o sea... Sirizawa me gustó el abogado también del equipo, Sam, me parece que se llama, el de barbita. Me encantó. Sí. Pensé que iba a ser un personaje sí, un poco... Uno pensaba que iba a ser insufrible. Sí. Uno dijo ya, al principio este es el payaso de la película, no. Resultó ser personaje bastante más que eso, de soporte. Sí. Los personajes de soporte en general estuvieron bastante bien, ninguno se pasó de la raya, incluso hasta el general... Que aparece
en la primera película, cuando anuncia la bomba de oxígeno, estuvo bien, no, nada fuera de... Yo tuve solamente problemas al principio con la dinámica de Serizawa con Mark, porque sentía que Serizawa estaba siempre un paso detrás de él. Como que Mark, deberíamos hacer esto, y Serizawa, hagamos, deberíamos hacer esto otro. Sí, ¿por qué no se nos ocurrió esto? Oh, sí. Como que sentí como muy poco valor a Serizawa, pero eso fue más o menos el primer acto. Yo creo que más o menos en el segundo Serizawa como que retoma su papel y ahí es donde se vuelve más interesante su dinámica, porque ya es como más de tú a tú y es como tenemos posturas distintas, conocemos a ambos animales, por supuesto, la gente astuta por algo estaba ahí también. Sí, por supuesto. Y ahí se vuelve más divertida la dinámica. Creo que al principio no me gustó un poco eso. Creo que era probablemente era para dejar muy en claro de que Mark era muy astuto y que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Creo que queda también mejor explicado también más adelante. En eso, por eso digo, la película, muchas de las cosas que te va dejando insatisfecho en algún momento, más adelante te las clarifica. Y eso es un mérito también del guión, porque es saber avanzar, quizás no caer también, nuevamente, la tentación de los guionistas a veces o los directores de sobreexplicar algo, sino que déjalo ahí, más adelante hay oportunidad de explicarlo. Pero explicarlo de inmediato. Exacto. Para la conformidad del espectador. Aparece Mark después justamente que era un experto, que estudiaba la vida de los lobos, porque él era un experto en lo que era la vida salvaje de los cazadores de manadas. Se conocía el comportamiento animal, había trabajado en el pasado con Serizawa, se conocían, probablemente también tenía experiencia, te lo van dejando claro en la medida que la película va avanzando. No me recuerdo cómo se llamaba el personaje este de lentes, que es bastante chistoso, que dice muchas bromas en todo momento. Tienes razón. Pero sí. Que también me lo contrario, me gustó, sí, me gustó también. Y el villano me gustó y me gustó la dinámica con el personaje de Emma. Algún momento uno pensaba que estaba coja la cosa, pero rápidamente te iban. Ahora que me hablaste de ese personaje, el canosito, claro que decía. Los homenajes no solamente de nuevo para la saga japonesa, también cuando muere Serizawa dijo al final: ¿qué quieres, que los dejemos pelear? Oh, me encantaba como lo decía Serizawa, que es un guiño, porque ya extrayéndolo solamente del mismo film, porque la frase de Serizawa fue tan épica, tan icónica, de Ken Watanabe, por supuesto, interpretando al Dr. Serizawa de Let Them Fight, es como que sobrepasa la misma película, y la película toma eso y lo convierte como una broma, un mismo auto-homenaje. Se va lleno de esas cositas mitificando de a poco y de a poco este pequeño MonsterVerse. Y ayudándose ellos mismos. Encuentro genial. Otra cosa que quería decir, que son detalles, pero son las sutilezas que sí me gustaron de Daggerty. La forma en que te van mostrando este mundo. Recordemos que la primera, del 2014, también pasa por San Francisco, pasa por Hawái, pasa por distintos lugares del mundo. Incluso por Japón. En este caso, por ejemplo, la película parte luego de mostrarte los sucesos de 2014 con esta escena de... Ay, se me olvida el nombre de Eleven en la película. Madison con Emma. Y luego como que de pronto se viene este temblor y como que está pasando. Da vuelta a la cámara y uno pensaba que estaba en una habitación, en una casa común y corriente, pero no, estabas en estaba en Jurassic World, ¿no? Me recordó un momento eso. En un facility de Monarch, por supuesto. Y te muestra que estaba en México. No, en China. En China, donde estaba. En China, las pirámides. Donde estaba Mothra. Entonces, esa forma de jugar con un espacio conocido para luego mostrarte y estamos o en apocalipsis, estamos en destrucción, devastación. Me gustó mucho, creo que tiene muy buen tacto Dougherty y en eso no paro de sorprenderme positivamente. Es una película de Kaijus y ¿dónde está el mérito para nosotros? Y que yo creo que es lo que los críticos no han podido ver absolutamente, es que los Kaijus, además las películas de Kaijus tienen sus códigos. Tiene que haber destrucción, tiene que haber titanes que son casi indestructibles o indestructibles, lo tenemos, enfrentamientos de Kaijus, siempre hay un elemento humano, incluso en las películas japonesas muchas veces se critica este elemento humano, pero si ustedes miran la saga Showa, la saga Heisei, incluso la saga Showa, tenemos incluso hasta ese elemento humano, hasta como un niño que sueña o que se comunica con Minila y ve a otros monstruos que son como sus bullies. Entonces siempre ha estado presente el elemento humano en estas películas. Tiene que estar y está tratado, pero en función de contar. No, y vamos más cercano a darse. Si la gente, lo otro que también podría yo sentir que un crítico diga: no, me faltó ver a un cine más a lo de Emmerich, más a lo de Michael Bay. Chingo Gira, que salió incluso después de la de Gareth Edwards. Esta película es muy lenta.
es sumamente lenta, y aquí la burocracia del ser humano probablemente, que aquí hay mucha crítica social. Por eso los japoneses buscan de pronto mostrarnos otras cosas, tienen otro ritmo. Pero esta vez es mucho más lento. Godzilla sale prácticamente lo mismo que el 2014 en cuanto a tiempo, así que no sé, si es que, o sea, si ofendes esto, es ofender al Godzilla. O sea, es que yo creo que muchos críticos se basan en eso, como decir, si yo insulto a esta Godzilla que es hollywoodense, no estoy insultando al Godzilla japonés. Entonces, ojo, porque si estás ofendiendo esos códigos, es porque tampoco te gusta el japonés. Y sí, también es válido, pero no me vendas el doble estándar de no, esto no, pero el otro sí. Y eso, el otro, es en la escena de Emma cuando se sacrifica, su redención. Esa fue la escena donde vi a King Ghidorah así como estando casi estático, así como un helicóptero, volando sobre sus alas de manera horizontal. Y me recordó muchísimo, pero muchísimo al King Ghidorah, probablemente más incluso Showa, más así como el del que te imaginas los cablecitos colgando del... El del monstruo de tres cabezas, el del sí, monstruo del espacio, The Invasion of Astro Monster. Impresionante, me encantó. Sí, faltaban los cablecitos. Tú me decías también que de pronto las escenas de Mothra, cuando sí, se Mothra que pantalla. Mothra, que para mí ha sido siempre uno de mis favoritos de todas las películas de Godzilla. Yo creo por el elemento mágico todo, y porque también a veces las haditas me caen también. Las Fairy Monsters. Me gusta porque por momentos sentí como estar viendo una película de Heisei, podría ser, por estas tomas en que bajaba Mothra y que son muy características de las que hemos visto en las películas japonesas. Astuto también en ese homenaje, astuto en hacerte sentir a la vez en el universo del Monsterverse, pero también decir, ah, pero esto tiene un material fuente que queremos, y mira, aquí te voy a hacer que te emociones, aquí voy a hacer que te recuerdes esto, mira, tomé este elemento de allá y lo adapté. Una maravilla, la onda sónica de Rohan también, épica, absolutamente. Y construyendo una especie ya de nueva... una tradición de estas especies de fatalities que tienen ahora los kaijus, los titanes. Recordemos el beso de la muerte de Godzilla del 2014, por supuesto, donde destruyó al Muto. En este caso, Mothra le hace un pseudo fatality a Rodan cuando le entierra como el aguijón. Eso me recordó muchísimo al 2014, hasta por los sonidos. Y luego el Godzilla cuando destruye a... ¡Qué buena esa escena! Una escena muy buena, porque pareciera que King Ghidorah se sigue levantando. No ha pasado nada, No, era Godzilla que se estaba comiendo el cuello para luego hacerlo puré con su aliento atómico. Me encantó. Ahí hubo también otro de los guiños nuevamente que lo hace que se me quedó no, pero el aliento atómico. Cuando Godzilla le saca una cabeza a King Ghidorah, eso que lo hemos visto en Heisei, que es toda la explicación de esa pelea. Empieza una película hecho de Heisei así cuando aparece Mega Godzilla. No sabemos por qué, pero yo... No sabemos por qué, cuando están en el justamente agua. En eso sale Mega King Ghidorah, que yo creo que podría ser... Perdón, Mega King Ghidorah. Mega Godzilla, creo que dije. Mega King Ghidorah. Por favor, no se confunde. Esta típica... Bueno, la típica película que van al pasado y dejan a los pequeños Ghidoritos para que se formen en la explosión de aquel militar que estaba enamorado del Godzilla South. Bueno, en fin, a lo que voy, es que va tomando elementos, pero después te lo da vuelta y te aplica un elemento nuevo, que es que esta cabeza se regenera de Ghidorah. Entonces, si te voy a mostrar una cosa que es claramente una referencia y un homenaje al pasado, pero ahora lo reformulo, y cuando tú dices, pero ¿cómo se va a regenerar? Esto es medio complejo, te tiran ahí en el guión, es que es un monstruo que viene del espacio, no responde a las mismas leyes de la física. Sí, lo encontré notable. Creo que la película, en ese sentido, yo me dejé llevar por un camino de sorpresas. Y me fui como deslumbrando, era como yo me dejo querer. Y la película me iba sorprendiendo. No, con cosas así como... O sea, yo nunca esperé, por ejemplo, donde tú lloraste con la fanfarria de Godzilla. Nunca esperé que cuando la primera vez que aparece ya en primer plano, pusieran... No la música clásica de Fukube, sino la otra. Que es la fanfarria de aparición. Me sorprendió, nunca esperé que iban a usarlo. No me lo imaginaba ni en mis mejores sueños. Increíble. Fue un golpe así. Lo usaron dos veces la música original, si mal no recuerdo. Una en esa escena y la segunda cuando llega con el ejército detrás. Épico. Y creo que ahí está la decisión del director, que si bien es cierto, estaba la chance perfectamente. Si vas a ocupar la música, ocúpala cada vez que aparezca Godzilla. Y no creo que habría quedado mal, por supuesto que no.
Pero creo que qué tan valiente fue Daggerty en escoger menos es más. Y creo que fue la decisión correcta, porque las poquitas veces que lo escuchamos fue para ponerte los pelos de punta. El primer enfrentamiento con King Ghidorah tampoco estuvo mal, ¿eh? No, y Godzilla se cayó, ¿no? Y esto, creo que estuvo interesante. El factor humano, que también pensé que podía ser... Ahí me empecé a dar cuenta que esto era más a la cara de Edward, porque veíamos la batalla por afuera muy parecido a el paralelismo con el 2014, cuando en la escena del metro y sale el tsunami, llega Godzilla, se enfrenta al Muto por primera vez y luego corte y lo vemos por la televisión solamente que el Muto se había ido. Esto fue más o menos parecido, pero como dijo Darcy en el cine spoiler, igual hay un poco más de acción, por supuesto, que en el 2014, está un poquito más repartida la acción. Y en esta escena, justamente estamos preocupados de Mark. Y queda inconsciente. Ahí muere el personaje de... Se me fue. ¿Quién? ¿De Sally? Sally... Hawkins. Sí, sí. Me sorprendió, yo no pensé que iba a morir tan rápido. Sí, tú me miraste así... ¿Se murió? ¿Murió? No, me gustó esa valentía de mostrar como lo peligroso que eran estas batallas. La misma Millie Bobby Brown en cuando está en el estadio y aparece King Ghidorah y luego están todos luchando encima los Moth. Creo que rescata muy bien el elemento del kaiju, la majestuosidad de ver monstruos gigantes destruyéndolo todo. Y hay un poco de ser fantasioso, pero yo creo que nunca cae como en el exceso de lo ridículo ni de Emmerich, así como esta tormenta perfecta que... O sea, yo vi el kaiju, las mismas escenas, a ver, cuando aparece Rodan en el volcán, que estaba contenido en un volcán, aparece Rodan. Hemos visto en todas las películas kaiju, esta masa humana que va arrancando, que va huyendo y aparece un titán o aparece un kaiju. Hemos visto en casi todas las películas, bueno, las peleas gigantes, el ejército, que es alguien que le podría molestar, pucha, el factor humano, el ejército, está presente, siempre está presente. Y de hecho, con distintos tipos de armas, distintos tipos de robots o robots que se ensamblan, Mega Godzilla, etcétera, está siempre presente. Y siempre está presente, incluso está presente en algunas películas hasta ayudando a Godzilla a combatir algún, como en el caso de Space Godzilla, que tanto le gusta a Cameron. Pero está siempre presente. Sí. No, o sea, creo que los elementos, cuando tú empiezas... Y lo importante es que el ejército no le ha ganado a los kaiju, cosa que no entendió bien Ronald Emmerich. Eso es. Si tú tienes un checklist, si tuvieras un checklist de lo que es requisito para tener una película kaiju, creo que cumple a cabalidad, absolutamente. Y además de cumplir a cabalidad, expande el universo, lo hace emocionante. Otra cosa notable, lo hace de forma respetuosa. En los créditos, Godzilla, interpretado por... Godzilla. Por himself. King Ghidorah, himself, y Mothra probablemente herself, no me fijé. Sí. Qué bueno ese detalle, no me he fijado, no sé si la del 2014 estará, yo creo que no. Habría que buscarlo. Está interesante, fíjense en los créditos son una delicia, sí. Una delicia. El primero, ese cinematográfico que hubo, tiene una música que no me gustaba. Me parece un huevo a todo esto. Sí, es un huevo. Encontraron un huevo, ¿quién será? Yo creo que otro Mothra. Luego pasamos a la música, la canción de Mothra, épica, la de la saga Hades, que tan bonita. Mothra Godzilla, escena post crédito, una delicia que hace hasta el final de la película realmente. Quiero darte las gracias para ti, Michael Dougherty, por haber de verdad hecho un lindo homenaje. Quiero ver mucho más de este Monsterverse. Espero que al menos en taquilla le vaya bien a la película, porque quiero ver mucho más de esto. Por favor, no se detengan. Ustedes, los fanáticos del kaiju, hay que apoyar la película. Yo quiero verla de nuevo al cine, pero ahora ya, Darcy. Porque en realidad, para los que somos fanáticos de estas películas, para los que seguimos a estos personajes y los queremos, creo que es una... Es darle las gracias, como dices tú, solamente a Dougherty por lo que ha hecho la película. A mí, emocionante, con respeto por lo que se ha hecho y con la promesa de que aún tenemos muchos monstruos que han, en realidad, 17 contando, y además... De los que ya conocemos de las viejas películas, se puede ir haciendo cosas muy interesantes. Lo bueno es que si esperamos 5 años para ver esta después del 2014, vamos a tener que esperar solamente uno para ver su enfrentamiento contra Kong. Así que... Y lo bueno es que creo que, si bien es cierto, se mencionó a Kong más de alguna vez, se vio a Kong en algún momento, creo que la película tampoco trabajó mucho en pos de eso. Creo que es harina de otro costal lo que vaya a ocurrir, cómo enfrentarlos.
Así que me parece interesante. Sí, fueron astutos en no meterse mucho de qué es lo que va a pasar. Se centraron en esto y lo rodearon de un halo de misterio. Y yo pensaba que la escena post-crédito iba a ser de Kong. Y la verdad es que no. Y lo agradezco porque me abrió los ojos un poco de lo que viene. De que además, al parecer, este MonsterVerse no está apostando solamente a Kong, sino que está mirando más allá. Sí, esta es una decisión absolutamente correcta. Así que se puede hacer algo muy interesante. Amigos, en Pierre Ruiz vamos a una prueba decisiva. La prueba de la blancura. La prueba de la blancura consiste en que tú vas a ver una película, te gusta, luego la vas a ver de nuevo y te tiene que gustar igual o más. Darse, la has visto solo una vez. ¿Crees que pasó la prueba de la blancura la segunda vez que la ves? Arriesgándome y haciendo apuesta por la prueba de la blancura, yo creo que sí. En mi caso creo que va a pasar la prueba de la blancura. Creo que no he logrado ver todos los, probablemente todos los easter eggs y todos los homenajes que hay, así que ahora, sí. La segunda vez que la vea voy a estar buscándolos ahí, porque estoy seguro que Docker te ha puesto algunas piezas especiales para que podamos encontrar. Sí, creo que la película, creo que no es desechable. Hay cosas que me molestaron, hay cosas que tuve dudas, y en una segunda vista puede cambiar bastante mi opinión. Para bien o para mal, puede que algunas cosas que yo dije, uy, esto no me da mucho sentido, de verdad no tengan sentido, y diga, uy, en verdad eso punto menos, o puede que diga, ah, esto tenía perfecto sentido y el guión está excelentemente bien hecho, y podría incluso subir, pero creo que la magia que viví, es difícil que se pierda 100% una segunda vez que la vea. Creo que deben haber más de algún guiño que yo no vi. Siento la presencia de los caídos por todos lados, Darse. Y sí, yo creo que va a pasar la prueba de blancura. Yo creo que voy a ver esta película muchas veces, como suele pasar con las películas de cuestión. Sí, yo creo que la voy a ver también muchas veces. Me imaginaba, incluso ya cuando estaba terminando la película, en algún momento un poco más calma, me imaginaba esta película después que la van a pasar en la televisión, en el cable, y me imaginaba quedándome viéndola pegado o viéndola de nuevo. Yo una y me imaginé, Darse, y por eso necesito que le vaya bien en taquilla, por lo menos. Imaginarse la retrospectiva cuando ya hayan 5 o 6 películas, sí, de Godzilla. Qué emocionante de ser como, esta fue la primera vez que peleó en este universo de MonsterVerse contra King Ghidorah. Imagínate una Godzilla 4 contra Mecha King Ghidorah, en una Godzilla 5 contra Destroya, en una 6 contra... Uy, Dios mío, pueden ser tantas opciones. Megalón. Y el Jaguar. Bueno, tiene que haber de todo un poco. Pero sí, yo... Me emocionó mucho ver por fin a todos estos monstruos, a todos estos kaijus, y que Hollywood por fin lo haya hecho bien con una película en que está Godzilla, pero además con otros kaijus, digo, y todo, que haya sido respetuoso y que haya sido emocionante. Estás como, Godzilla, vamos ahora con la otra prueba que es aún más difícil. ¿Cuántas estrellas de la muerte le colocas al rey de los monstruos? Suenan las sirenas para... para anunciar que... Oye, amigos de Pierre Ruiz, vean la producción de este review. Tenemos un kaiju destruyendo todos lados y sirena de... Lo que nos costó robarnos esa orca para poder tenerlo aquí y atraerlo hacia acá. Se escucha la lluvia también para darle toda la temática a la película. Mira, yo le voy a poner a esta película 9 de 10 estrellitas. Fíjate tú. Darse, el hombre que va en contra de la crítica, pero... 9 de 10, 30 de la muerte. Y aquí, tal cual dijo don Claudio Ren, que casi se me infarta al lado, tal cual dijo mi amigo Claudio Ren, yo voy a ser sumamente subjetivo para mi nota, si es hype o no, ya lo dirá el tiempo, pero la verdad es que voy al diablo con la crítica. Yo, como fan del Kaiju Eiga, como seguidor de las películas de Godzilla, creo que quedé absolutamente contento, me emocioné, reí y salí, pero sumamente satisfecho, con el pecho inflado y con ganas de ver la película nuevamente. 9 estrellas de la muerte, Darse, 9 de 10. Mi argumento va a ser el siguiente. Darse ya lo dijo anteriormente, una película de kaiju tiene elementos. Nunca vas a esperar ver el origen del universo y el sentido de la vida, sino que quieres ver destrucción, monstruos gigantes. Y en este caso, ojo con eso, porque esta no solamente es una película de kaiju, sino que es una película que, como está de moda hace largos años en Hollywood, buscan hacer homenaje a algo que ya amamos. O sea, no es que sea una película más de kaiju, sino que es una película que además le rinde homenaje al género. Creo que todo esto la película lo tiene, y aún así tiene incluso un guión bastante entretenido para mí,
No es un guión tan sencillo como me esperaba, llegué con la expectativa lo más bajo posible. Lo mismo que me pasó en el 2014. El 2014, por mucho que hay mucha gente que la odie la película, porque Godzilla sale muy poco, sale prácticamente al mismo tiempo que la del original, pero aún así encuentran que sale poco. La película tiene uno de los guiones más elevados dentro de la saga, porque nunca han habido tantos plot twists ni giros, ni la trama nunca ha sido lo más complejo de Godzilla. En este caso creo que el guión es bastante decente, entretenido. Creo que el desarrollo de personajes estuvo muy bien. La complejidad de los personajes creo que es de grandes ligas. Las actuaciones ni que hablar. La música me hizo sentir todo. Y por sobre todas las cosas, me hizo sentir que era un niño nuevamente. Lloré más de una vez. Me sentí contento. Quiero volver a verla. Y eso no se compra y eso ningún crítico me lo va a quitar. Así que yo también le pongo 9 estrellitas de la muerte a Godzilla. Insisto, debo admitir que quizás si la veo de nuevo, insisto, tengo pequeñas dudas de cosas que no me quedan tan claros. Y ahí quizás me di cuenta que había algún vacío en el guión, alguna cosa inconsecuente, y eso podría bajar mi nota más adelante. Como también podría ser que me di cuenta que el guión era obra maestra y que estaba lo correcto. Así que puede que mi nota cambie, varíe con la próxima vez que la vea, pero al menos ahora, saliendo del cine, estoy sumamente contento y me siento de verdad como un niño nuevamente. Así que gracias, Michael Dougherty. Y esperamos seguir viéndote en el universo de Godzilla. Quién sabe, a lo mejor hasta el universo de una galaxia muy muy lejana, si de ahí mismo Gareth se lo llevaron, ¿por qué no? O sea, sí, esto, aquí va Claudio Ron una vez más. Gareth Edwards fue contratado el mismo día, si es que no el día siguiente, desde su estreno del 2014 en mayo de Godzilla, porque Lucasfilm ya le tenía el ojo puesto, esperó el estreno de Godzilla y fue el día en que fue contratado para Rock One. Michael Dougherty, ¿por qué no podría ser el caso de él? ¿Quién, además, quién se jugaba una carta importante en su carrera con este blockbuster entre manos? Una gran responsabilidad para alguien que no venía de este mundo, y creo que lo hizo muy bien. Se nota que hubo cariño, que hubo preocupación, trabajo. Eso es lo otro, Gareth Edwards, con todo el cariño que le tengo, por supuesto, él venía, si bien es cierto, no de cine kaiju, pero él hizo una película independiente que justamente se llama Monsters, que si bien es cierto no es de género kaiju en el sentido de la destrucción, sí mostraba monstruos gigantes y hablaba de un tema más social, de que los monstruos somos nosotros, pero tenía algo, se notaba como que iba para allá, su destino iba hacia Godzilla. Aquel otro no, pero se notó que hizo algo absolutamente profesional, y yo creo que el cariño está porque lo pudo plasmar perfectamente en la pantalla. No sé si los críticos se han referido a eso o no, pero de inmediato voy a poner el paño frío ahí, porque se me acaba de ocurrir que puede ser una cosa. No he leído mucho de críticas en realidad. No, nada. He visto sí que no hubo buena recepción, eso como a grandes rasgos, claro, del mundo de la crítica. Puede ser un elemento de que se esté criticando quizás esto del equilibrio, y que es como que está de moda hablar del equilibrio, de la naturaleza y todo. Y la verdad es que eso también ahí estarían un poquitito en Narnia los críticos, porque es un elemento que siempre ha estado también dentro de las películas de Godzilla. Sí. Siempre ha estado presente el elemento de que el ser humano con la exploración atómica creó a Godzilla, el equilibrio de la naturaleza. Es un tema que es recurrente. De hecho, las hadas que acompañan a Mothra siempre recurrentemente hablan de lo mismo, que Mothra fue creado para su misión es el equilibrio de la Tierra, defender a la Tierra. Incluso han ido más allá, que Batra apareció porque los humanos iban a destruir la Tierra. Siempre es un elemento recurrente. Por lo tanto, también por ese lado, no es una moda, sino que es un elemento más que tienen las películas de kaiju de Godzilla. O sea, sí, nos faltó decir probablemente uno de los elementos más importantes de las películas de Godzilla. Más allá del kaiju de Godzilla. La imagen de Godzilla es una imagen justamente metafórica del horror del ser humano sobre nuclear. La naturaleza. Así que sí, la película, si bien es cierto, ya cambió el origen de Godzilla y todo, pero creo que mantiene una esperanza y una esencia bien de acuerdo a lo que ha sido siempre Godzilla. Recordemos la primera de 1954. Así que la primera película de Godzilla, justamente la del 54, aparece en la escena final, y una de las últimas frases justamente es refiriéndose, me parece que es el Dr. Yamane el que lo dice, no estoy seguro si es el Dr. Yamane o no, que dice que mientras el hombre siga experimentando con el poder atómico y no respetando la naturaleza, volverán a aparecer monstruos como Godzilla. Es una cosa que está desde esa época presente, está en el ADN mismo de las películas kaiju de Godzilla.
Bueno, amigos, Imperial Reviews, el Rey de los Monstruos ha regresado a la pantalla grande. Godzilla 2, Rey de los Monstruos, o Godzilla King of the Monsters, como usted prefiere llamarla. ¿Cuántas estrellitas de la muerte le colocan a ustedes? ¿Ah? Ustedes son fanáticos de Godzilla, nunca habían visto una Godzilla, solamente vieron la del 2014, solamente vieron la iguana del 98. Son fanáticos de Gamera. Sí, ¿por qué no? Esta también es una opción, darse si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a juntar los derechos de Toho? Ahí hay otro tema que también se puede expandir. Sí, por supuesto. Ahora, para eso yo lo esperaría unas 10 películas y después lo junto. O están disconformes porque todavía no vemos a Manta. O a... a Minila, ¿no? Prefiero Godzilla Junior por lejos. ¿Sabes? ¿Cuál es su hijo favorito de Godzilla? Eso. ¿Qué prefieres? ¿A este lado a Minila? ¿Tu película favorita? Dame tres películas de Godzilla favoritas de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? Sacando Legendary, por supuesto. Para que vean los amigos de Imperial Reviews que están más de acuerdo contigo conmigo. Godzilla... Bueno, 1954, la Godzilla clásica, evidentemente. El Imperio Contraataca. Sí, Godzilla, ahí está Darcy. Godzilla vs. Mothra Heisei. Bonita. Que me gusta. Es Matsura. Yo, Matsura. No me vas a cantar a capela. Godzilla 2000. Mira, Godzilla 2000. Sí. Probablemente fue una de las primeras que viste en televisión. Me la topé en televisión una vez. Despertando en la mañana. ¡Despertando! Pongo la televisión y estaba Godzilla 2000. Para que vean que son distintos los gustos de Darcy y Claudio Arena. Después siempre opinamos lo mismo, pero tenemos gustos súper distintos. Mis favoritas son GMK, donde Godzilla es malo, por supuesto, poderoso, destructor. Godzilla vs. Destroyer es otra de mis favoritas. Y podría ser la de Mothra o King Ghidorah, son de las Heisei, son bonitas. Y también no puedo dejar de fuera el 54, que es difícil. Pero el mundo de Godzilla da para mucho y creo que este nuevo peldaño de Doherty puede construir grandes cosas. Amigos de Pial Ruiz, coméntenos nuevamente qué les pareció. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Escucharon vomitida la película? Díganos por qué odian tanto los Lannister. ¿Que esperaban que Eleven pudiera controlar a Godzilla con sus poderes telepáticos? Por favor, cuéntenos qué está pasando. ¿Esperaban que Emma llamara a su esposo Warren para que hiciera algún exorcismo sobre Godzilla? Cuéntenos qué les pareció. Gran talento en la película. Sí, bueno. Y los invito también a seguir a mi amigo Darcy en Instagram. @ King of the Monster Godzilla Forever. Y usted, don Claudio Reno, @ Darcy. No sabía cuándo parar. Usted, don Claudio Reno. Se prendió su control. @ Kaiju Ren, muy Kaiju Ren. Tengo un nuevo nombre. Si es que matan a Kylo Ren, ahora voy a ser Kaiju Ren. No es verdad, tengo como sobrevivir. Tengo una carrera que se prolongue. Bueno, y en @ Kaiju Ren o @ Claudio Guión Bajo Reña, nosotros dos y a toda la familia imperial y todos los Kaijus imperiales, por supuesto, en todas las redes sociales de Imperial Reviews, en Facebook, Instagram y este canal de YouTube. Suscríbete si no lo estás. Dinos si es que tienes estas figuritas tan hermosas, que son muy buenas. Y que la fuerza los acompañe. Siempre.